Hola y bienvenidos una semana más a Roles con Sombrero, donde en esta ocasión os traemos una nueva partida de Puerta de Baldur, Ascenso al Mar Astral. Una maravillosa campaña basada en los eventos del Baldur's Gate 3, donde un grupo de aventureros que comenzaron sus andadas en uno de los muchos barrios de la ciudad baja de Puerta de Baldur, se encuentran ahora en el plano astral en mitad de una guerra civil githyanki por la supremacía de el control de la población. Cosas que pasan en la vida. Y como siempre me acompaña la maravillosa gente que conforma esta campaña. Empezando por Sandra, que interpreta a Elise, nuestra bruja. Víctor, que interpreta a Lucien, nuestra exploradora. Luis, que interpreta a Sharion, nuestro guerrero bárbaro drow. Todo seguido, Guerrero Bárbaro Drow. Es el título. Nacho, que interpreta a Ichabod, nuestro pícaro. Y a Mario, que interpreta a Alistair Vanquil, nuestro rico de los cojones. Y mago también. ¿Qué tal estáis todos? ¿Bien? Riqueando. Riqueando. Gestionando, ¿no? Un poquito de la alergia, pero bien. Entre Neverwinter y Daggerford, perdona. Como dicen. Bueno. Me alegro de que estéis todos bien y vamos a hacer un pequeño resumen de qué ha pasado recientemente, porque ¿cómo ha llegado esta maravillosa gente aquí? Pues, como recordaréis de sesiones anteriores, después de haber seguido a los azotamentes hasta los bosques al norte de Puerta de Baldur y de haberos aliados con el explorador Rashemir Minsk, os encontrasteis con un grupo de azotamentes. Durante la pelea, dentro de su nautiloide, el jefe de la colonia activó la nave, la cual empezó a viajar y antes de que lo derrotaseis os encontrabais en el plano astral, en el mar astral para ser más preciso. Tras esto, fuisteis rescatados por un grupo de githyankis dirigidos por el caballero Kurr, el cual os tomó prisioneros y su maga os puso una extraña marca con la que podían controlaros. Tras eso, conocisteis a una de las muchas grandes inquisidoras de Blackith, las encargadas de controlar la fe y la procesión hacia Blackith, la reina de estos seres, aunque, como habéis podido escuchar, hasta hace unos meses, aunque ella quería llegar a la divinidad, siempre se la había considerado una general o alguien que era la que comandaba los githyankis, pero nunca había tenido una adoración muy profusa. En una de las misiones que os dieron como esclavos, acompañasteis al caballero Gurr para derrotar a un enemigo, el Kithrak Boss, y en el transcurso de la misión, Sharion decidió partirle la cabeza al caballero Gurr y conseguisteis escapar junto al Kithrak Boss. Y tras eso, tras un encontronazo con un grupo de payasos espaciales que intentaban hacerse con vuestras cabezas, llegasteis hasta una colonia de Kindoris, donde descubristeis que en la joroba de estos seres celestiales que viajan por el plano astral, probablemente en alguna zona del espacio salvaje de un plano material, debido a que estas extrañas criaturas tenían su propia bolsa de aire, recibisteis un tatuaje muy especial de manos de uno de estos githyankis llamado... A ver, un momento... Ah, ahora lo voy a encontrar. Sí, yo lo tengo por aquí. Sí, no te preocupes, lo tengo yo. Voy a hacer la pregunta porque mismo estaba súper empanado el último día. ¿No era un enano el que vino a hacer unos tatuajes? No. Pues no sé por qué yo pensé. Yo pensaba que era un enano, perdón. No, era un githyanki, lo que pasa es que llevaba unas herramientas de tatuaje con la que, aparte de otorgaros unos alucinantes poderes, impedirá durante unos cuantos meses, Zarfel, que Blackith os detecte. Así pues, con todos habiendo recibido ese tatuaje, vos os ofreció otra oportunidad. Podíais abandonar esa base y no inmiscuiros en la lucha o intentar ayudar y acabar
con esta amenaza para que nadie sufriese el mismo destino que vosotros, incluyendo vuestro propio plan. Tras lo cual, tras una decisión, acordasteis ayudar al Kid Rakdos. Con eso empezaríamos la sesión que comienza, así que antes de empezar y como siempre, os voy a hacer una pregunta. ¿Estáis listos? Sí. Bien. A tope. Vamos a cambiar un poquito la música. Muy bien. Nos encontramos en el Crash King. La gran colonia de Yankee que crece en las espaldas de estos seres similares a las ballenas se han estado moviendo. De portal en portal, estos seres han llegado a espacios salvajes, al mar astral e incluso al propio mar astral, y con ellos todos los Gizyankis a sus espaldas. Habéis visto innumerables estrellas y planetas, habéis contemplado la grandeza del cosmos, los asteroides que atraviesan el estadio vacío que es el plano astral, habéis visto cadáveres de dioses y recuerdos de antiguas guerras. Los Gizyankis han estado con vosotros. Os han enseñado sus artes, y no solamente de la guerra, nunca os enseñarían sus técnicas, pero sí que os han enseñado cómo empuñar la espada, o lo que significa para ellos la espada de plata. La espada con la conexión psiónica, que hace que un Gizyanki pueda considerarse un guerrero. Habéis pasado 2 semanas desde que decidisteis acompañarles. 2 semanas en las que los guerreros se han preparado, las naves con su Spelljammer han viajado por los planos y por el mar astral. Y 2 semanas donde habéis comido extraña comida, habéis conocido a todo tipo de razas y también habéis visto cómo el Kid Rakdos se ha estado moviendo entre los batallones, los barracones y también hacia esa extraña tienda púrpura donde, según dijo, habita su general, la encargada de llevar a los hijos del cometa hasta esa liberación, esa búsqueda de librar a los Gizyanki de Blackith. De hecho, durante estas 2 semanas os han explicado cuál es la misión de este grupo. ¿Recordáis una cena mientras estabais probando algo que se parecía a un pingüino asado, pero con manos y con pies humanoides? Y mientras estabais devorando la carne, Vos os habló de su misión. Hace mucho tiempo, Gith, nuestra madre, la que liberó a nuestro pueblo, tuvo un hijo, Orfeo. Orfeo era un alma noble y de espíritu fuerte y corazón templado. Luchó junto a su madre en la guerra para liberarnos de los Gith. Pero no deseaba la idea de el imperio que Gith procesaba con sus fieles. Pero aún así continuó junto a su madre. Después, cuando su madre desapareció en los infiernos, y Blackith, maldito sea su nombre, se convirtió en la general de los Gizyankis, este tomó un papel secundario. Fue un guerrero y un mensajero, pero nunca dirigió. No fue hasta que la actual Blackith, la 147ª, se desvelase como una déspota, una terrible tirana. Orfeo descubrió lo que realmente sucedía. Descubrió que Blackith no hacía fuerte a los Gizyankis, sino que les ponía cadenas hechas en su propia mente y consumía las mentes de estos Gizyankis para su propio beneplácito. Orfeo se negó y se rebeló.
pero perdió la guerra y yo tuve que fingir su muerte para que Blackith no acabase con él. Y lo encerró en una gran prisión hasta que unos héroes lo liberaron. No se sabe muy bien qué pasó con Orfeo o si consiguió sobrevivir cuando ayudó a estos héroes de un lugar llamado Puerta de Baldur a acabar con un gran cerebro en Nedres. Pero lo que sí que se sabe es que al poco tiempo desapareció y la general heredó esta noble visión de Orfeo, de un pueblo yanqui libre, libre para ser lo que quisiésemos. Pintores, escultores, piratas, poetas, bardos. Poco importaba. Nuestras vidas eran para Blacky. Solo unos pocos que habían conseguido librarse del imperio podían ser completamente libres y disfrutar de una vida sin preocupación. Pero ahora luchamos no solamente para acabar con el parásito que nos devora. Luchamos por lo mismo por lo que los Gith hemos luchado. Luchamos por algo por lo que hemos luchado antes de que los Gith se convirtieran en los Gith Yankees y en los Gith Zerais. Luchamos por algo por lo que cualquier Gith se alzará en armas y atacará a quien haga falta por ello. Luchamos por la libertad. Esa historia la habéis escuchado más de una vez. Los hijos del cometa no tienen problemas en expresarla. Durante este tiempo, en el que, como he dicho, habéis viajado, habéis comido, habéis hablado y os habéis educado, ¿a qué os habéis estado dedicando principalmente? Yo he conseguido que me pongan una especie de punching ball. Uh-huh. En una habitación le he pintado la cara de un ilícito. Uh-huh. Y estoy lanzando la daga, practicando. Y cada cierto tiempo escucháis una risita cuando vuelva en mi mano y lo considero súper divertido. Y me paso ahí horas muertas haciendo eso y hablando yo solo. En vuestra gran tienda blanca, nacida de una semilla en el suelo, podéis ver que en una zona que, por extraño que parezca, parece que creciese de la noche a la mañana, os levantasteis un día y ahí estaba. Se encuentra un pequeño gimnasio, quizás cuando Icabod pensó en que sería buena idea tener un lugar donde entrenar. Y allí apareció, como si lo hubiera soñado, esa gran bola con el dibujo de un ilícito pintado. Puedes ver que es una expresión que nosotros podemos llamar cubista. Un ojo está colocado de forma recta y grande, mientras que el otro está a 90 grados y deformado hasta hacerlo casi rectangular y con unas pupilas en forma de luna. Los tentáculos se mueven retorciéndose como las ramas de un árbol y la boca parece tenerla justamente debajo de los ojos, con unas hileras de 16 dientes que no parecen corresponderse a la realidad, pero que parece ser una versión expresionista de este ilicio. Y tú, se ha podido escuchar de vez en cuando el... Mientras la vas lanzando, lanzas la daga, se clava, y en cuanto se clava, vuelve a la mano. Ni siquiera hace falta que la cierres. En cuanto tienes un pequeño espacio en las manos para que se pueda quedar la daga aparece. Más de una vez te ha pasado que, después de lanzarla, sin querer, has puesto la mano de una forma extraña y la has cogido entre el pulgar y el meñique, o la has cogido con el corazón y el anular, o similares. Y el punching ball, cada vez que le golpeabas, ibas recolocándolo un poco y podías volver a lanzarlo una y otra vez, hasta que casi pareciese que el ilícito se iba a borrar. Pero siempre al despertar, volvía a estar ahí. ¿Los demás qué habéis estado haciendo durante este tiempo? A mí me da mucha curiosidad saber más sobre los Gith, sobre su historia. En general, un poco sobre este plano astral en el que estamos. Y como dijeron que había bibliotecas, lo más seguro es que
Lise se haya pasado los días leyendo libros, apuntando, por si puede descubrir algo que le sea de ayuda, pero sobre todo porque esto es un mundo nuevo. ¿Vale? Has podido viajar de un Kindori a otro. La mayoría de los Geath pueden saltar de una de estas bestias a otra, pero tú quizás has tenido que utilizar algo de ayuda. Para ello, algún Geath te ha podido agarrar y ha podido saltar contigo, abandonando esa cápsula de aire cuando os encontrabais en un plano salvaje, y cuando estabais en el mar astral simplemente te has podido impulsar por tu propia cuenta hasta llegar allí. Entre estos lugares has podido ver lo que parecía ser un entramado de tiendas, como si se tratase de un mercado. Pero cuando has llegado allí has visto que dentro de cada tienda había una conexión con otra y con otra. Y estaba todo lleno de pupitres y herramientas para grabar en hierro o en plata o incluso para escribir con tinta y pluma. Un entramado de biblioteca, podríamos llamarlo, ya que los libros están tirados por el suelo y la gente allí come, bebe, bebe té, discute, comparten su filosofía y a veces también revisan los libros y los extraños discos en los que los Geath Yankees escriben sus mensajes. La primera vez que llegaste y viste este entramado de carpas de todos los colores, pudiste ver a la entrada a un Geath muy anciano. Tenía una barba que le llegaba al suelo, llena de pequeñas cuentas y anillas de plata. Estaba tuerto de un ojo y le faltaba la mano derecha, además del pie izquierdo. Y vestía una túnica, que al principio parecía ser de un hilo de plata, pero que en realidad era una cota de malla hecha con un hilo fino. Cuando llegaste por primera vez, lo viste que estaba leyendo un gran libro mientras bebía té. Y a la vez podías ver cómo un ojo flotante detrás suya revisaba otro libro. Cuando te vio, el ojo se giró, y este también, y con una voz amable y apacible como la de un anciano dijo: ¡Sí! Oh, no, no quería molestar, perdón. No te preocupes. Si puedes hacer algo es molestar. Si estás aquí, estás en tu derecho. Lo has recibido. Y si tienes derecho para estar aquí, significa que yo estoy a tu servicio. Mi nombre es Arzazar, que significa el sabio de palabras. Un placer, yo soy Elise. Encantado, Elise. Y cuando extiende la mano manca, ves como una mano espectral nace de esta y te agarra y te da la mano. ¿En qué puedo ayudarte, Elise? Elise, ¿qué más? Nosotros los Geath no tenemos apellido. Somos del Kresh. Que sea, yo soy del Kresh Afar. Tú, sin embargo, tienes pinta de utilizar apellidos o nombres de padre. Sí. Tengo apellido, pero no me acuerdo del apellido. Elise, le digo el apellido. Elise. De Puerta de Baldur. De Puerta de Baldur. Mucha gente de Puerta de Baldur. El propio Vos estuvo allí unos cuantos meses atrás, junto a Orfeo, hijo de Geath. Él sí que no tenía nombre de un Kresh, porque nació durante la época del Imperio. De hecho, vengo aquí para informarme más sobre los Geath. Y sobre el plano y un poco todo lo que pueda averiguar. ¿Con qué propósito? Curiosidad, la verdad.
Obviamente, si encuentro algo interesante, es agradecido, pero no creo que descubra nada que vosotros ya no sepáis, así que curiosidad, tengo el tiempo y esto es nuevo. ¿Qué tipo de curiosidad? ¿Es académica porque deseas saber sobre los Gith y adoras el conocimiento por el mero hecho de ser conocimiento? ¿O es la curiosidad que te lleva a querer saber lo que estás defendiendo? ¿O quizás la curiosidad del que quiere saber cómo se mata al dragón sin que éste te mate a ti? Más bien lo segundo. Si voy a combatir para alguien o con alguien, me gusta saber cuál es su historia. ¿Y si combates con alguien, acaso no combates para ti misma? ¿No deberías entonces saber quién eres tú? Elise no venía preparada para tener una crisis existencial y se va a quedar un poco callada observándole. No eres filósofa, ¿verdad? Soy herborista. Comprendo. Yo aprendí algo de herboristería en el mismo lugar donde aprendí filosofía. Y ves cómo la mano espectral va a empezar a moverse y va a revisar entre unos cuantos libros. Mientras tanto, el ojo continúa leyendo y el otro ojo, el que no tiene... el que no tiene vacío en la cuenca, ves cómo sale de este, sale directamente y empieza a leer otro libro cerca. Aprendí hace muchos años, en un plano muy lejos de aquí. A otra vida, creo que los llamáis vosotros, uno de los 12. Parece muy útil. Y lo fue. Tras eso ves cómo extiende la mano y ves cómo aparece un libro en tus manos en el que puedes ver el rostro de un hombre serio y calvo con una barba de chivo bastante marcada y con unos extraños círculos mágicos a su alrededor. Y ves cómo está escrito en el libro de Mordekainen sobre los enemigos. A ver, este libro viene de Oerth. ¿Sabes oereño? ¿O eres? No me suena ese común y... Común para ti. Pero ¿quién te dice que hables el mismo idioma que hablan en Oerth? O que sea la misma lengua. Hecho que constituye el común, porque es común para ti. Los elfos tienen un idioma que se distribuye por todo el multiverso. ¿No sería eso el común? Sí, visto así, no quería desprestigiar ese idioma, es solo que no lo conozco. Por ejemplo, eso, no los Gith. No sé hasta qué punto está relacionado. Los Gith tenemos todo tipo de colonias en el mundo. Y... en el multiverso. Casi todo el mundo sabe que los Gith hablan el mismo idioma y muchos lo aprenden para poder comunicarse con estos. ¿Sería el Gith el común? Déjeme que le eche un vistazo y le digo si puedo entender el libro. Abres el libro y ves que está escrito en un idioma que desconoces, pero luego ves que eso es solamente la primera columna de cada página. El párrafo que hay al lado está escrito en otro idioma, que parece tener símbolos cuyas letras se parecen a símbolos dracónidos. Y en la tercera ves que está escrito en lo que tú conoces como común. Ah, esta es la columna que entiendo. Ah, entiendo. Esto está escrito en Oerés, y te señala la primera columna. Y esta en Amsalónico. Entonces no te costará mucho. ¿Cómo se llama para usted el idioma de la tercera columna? Hay gente que lo llama Ferinés o Ferilio. Hay otros que lo llaman Nederil deformado.
y muchos otros que lo llaman subribeño. Y hay algunos que lo han catalogado de elmistiense, porque lo hablaba un gran mago que ha viajado por el multiverso. Entiendo. Y hay otros que lo llaman... ¿cómo sería la traducción? Los que comen queso y beben vino. Vale. Muchas gracias. Y voy cogiendo el libro poco a poco. ¿Puedo leerlo aquí? Siéntate a mi lado si quieres. Yo soy el guardián de este edificio. Si tienes alguna duda, puedes preguntarme. Muchas gracias. Y voy a coger el libro y por lo bajino y voy a decir... ¿Pero cómo voy a saber quién soy yo si no sé ni cómo coño me he acabado aquí? Y voy a coger el libro a sentarme. Es como aunque lo digas por la bajina y dice... Conocerse a uno mismo es el inicio de la sabiduría. Seguir el camino que nos lleva al conocimiento del todo comienza por el camino del saber quién eres tú. Pues creo que todavía me queda bastante para saberlo. Nunca uno sabe quién es realmente, sí. Tienes que aprenderlo, por eso es un camino. Nunca llegas al destino, pero te puedes acercar a él. ¿Quieres un poco de té? Gracias. Y te ofrece un té de un color púrpura fosforescente. Y tras eso dice, ¿quieres hablar de filosofía antes de conocer a los Gith? Casi que prefiero leer un rato, señor. Vale. Disfruta de la lectura. Y con eso, sus ojos siguen leyendo los libros. Hazme una tirada de investigación. Para que lo sepas, este primer día voy a dedicarme a leer y conforme vaya yendo más veces, voy a empezar ya a hablar con él con un poquito más de confianza. De investigación. Sí. Pero este... Eso. 18. 21. A ver, ¿has tirado ya? Sí, 21. Ah, pues no se me actualizaba, no sé por qué. Vale. Perfecto. Puedes aprender mucho de los Gith. Y aquí voy a necesitar la ayuda de Luis por si me equivoco en algo. Hace mucho tiempo existía un imperio, el imperio ilícito, que se esparcía por todo el multiverso. Los ilícitos, ahora conocidos como azotamentes, controlaban todo el multiverso, que a la vez eran controlados por los cerebros ancianos. Y llevaban a cabo el gran designio, que era la idea de controlarlo todo bajo una única mente. Los Gith eran unos seres humanoides desconocidos que fueron evolucionados artificialmente por los ilícitos para convertirse en los esclavos perfectos, con ciertos poderes psiónicos para hacer las actividades más difíciles para una persona sin ellos y además para ofrecer un alimento más sustentoso a los ilícitos. Sin embargo, hace mucho, mucho tiempo, tanto que nadie lo recuerda ya, hubo una Gith, llamada Gith, puesto que el nombre Gith se le dio a la especie en honor a esta mujer, porque fue la que liberó al a los esclavos y acabó con el imperio ilícito. Esta Gith continuó una rebelión de largos años hasta que finalmente... casi acabó con el imperio ilícito y decidió crear el imperio Gith, momento en el cual se cambió el nombre de los Gith a los Gith Yankees, los de Gith. Sin embargo, antes de que pudiera acabar con todos los ilícitos y poner y llevar a cabo su plan, hubo una rebelión dentro de este grupo. Un individuo que no creía en la conquista intensa y el camino del guerrero de Gith, un individuo que pasaría a la historia con un nombre que, si me lo puedes decir un momento, Luis, porque lo estoy buscando pero no me acuerdo, el nombre del líder de los Githerai. Un momento que no me viene a la cabeza, lo estaba buscando yo también.
Sí. Leches, que no me viene a la cabeza, mira que me lo sé. En este caso, Zaerith Meniar Aghgith. ¿Vale? Ese es el nombre. Perdona que te he cortado, Luis. No, no, es que está... Ahí. Pero sí. Zaerith Meniar Aghgith se enfrentó contra Gith y creó a los Githzerais. Aquellos que siguen un camino más calmado y que creen que la violencia... no es el camino para seguir para los Gith, aunque sí creen acabar con los ilícitos. Durante la batalla, Gith y Zaerith acabaron luchando y Zaerith casi acabó muriendo. Sin embargo, durante esta revuelta civil, los ilícitos consiguieron escapar de la muerte y la destrucción total y los números de los Githyanki se debilitaron lo suficiente como para impedir la creación del imperio. Después de eso, Gith desapareció tras viajar junto a su segunda al mando, Blackith, al infierno para hacer un trato con Tiamat. Nadie sabe qué sucedió, pero Blackith regresó junto a un dragón llamado Ceremón, el cual dijo que desde entonces los dragones rojos jóvenes, hasta cumplir la mayoría de edad, apoyarían a los Githyankis si lo deseaban. Y es por ello, por lo que a día de hoy, los caballeros Githyankis y los miembros de mayor importancia son capaces de montar dragones. Dragones que has visto como han alimentado en algunos de los Kindokis que has visto en la caravana. Vale, Fausto, Zaerith Meniar Aghgith es como el sucesor de Certimón, que vale. Es la persona que se rebeló contra Gith. Certimón. Certimón, perfecto. Certimón. Pues entonces es Certimón. Certimón y su heredero es Zaerith Meniar Aghgith. Tal cual. Esa es la historia que conoces de los Githyankis. Perdona, que te he cortado. Sí, nada, y están ahora mismo los Githzerai viven en el en limbo. Eso iba ahora. Ah, vale, vale. Es que todavía no acaba. Mientras que los Githyankis, bajo el liderazgo de Blackith, se instalaban en el plano astral y se han dedicado a expandirse por el multiverso, acabando con ilícitos y conquistando territorios, los Githzerais viajaron al limbo, donde gracias a su disciplina y su control mental, han conseguido crear grandes templos y han continuado su disciplina. Y aunque ya no arde con tanta pasión la llama de la guerra, siguen enfrentados. Unos hermanos que luchan constantemente y que se matan entre sí sin necesidad. ¿Correcto, no, Luis? Correcto. Tengo eso la es correcto. Tengo la aprobación de Luis, así que eso es lo Hay aprobación. Si saca más alto el número de la tirada, aún podría haber más detalles. Ya tampoco porque, me voy a poner a meterme en más. Claro, cosas. Claro, porque hay cosas concretas, pero, bueno. Pero eso hay que saber, hay que conocer mucho. Nah, hay que conocerles Elise, mucho. Elise has aprendido eso en dos semanas. Elise está, claro, está hincando codos aquí entre que se pone a leer. El señor no ha sacado más alto. Porque al principio estaba reticente, pero luego el señor este le va conquistando con test de colorines. No, párate un segundo, hija, que lleva mucho rato leyendo y se dedica a filosofar un rato con ella y luego sigue leyendo y así se pasa las dos semanas. La primera semana has podido dedicarte a eso. La segunda semana has estado haciéndote cada vez preguntas más importantes. ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí? ¿Existe una razón de que hayas llegado? ¿Fue tu decisión venir aquí o era predestinada? ¿Es acaso el destino definido o se altera? Y Alzar te ha estado dando cada vez más rompecabezas para que te comas la cabeza. Algunos días le has dado algunas respuestas que simplemente ha sentido y te ha dicho podría ser o visto de alguna manera quizás pueda considerarse una buena respuesta, pero nunca te ha dado un sí y un no. Otras veces te ha negado con la cabeza o incluso ha tirado el té de la copa al suelo. Y se lo ha vuelto a echar y te ha vuelto a hacer la pregunta. Y así has podido dedicarte estas dos semanas. ¿Los demás qué habéis estado haciendo? A ver, voy a decir yo cosas, aprovecho. Si no hay alguien que quiere decir algo, yo sí que sé lo que he estado haciendo, pero... Aparte de a lo mejor en algún momento preguntarle a Elise
que estaba, o a los demás que han estado averiguando de los propios Gith, porque él también tiene curiosidad. Él, su búsqueda de información, más que su búsqueda de información, su búsqueda de saber va a ser meterse de lleno en su cultura de forma física y de la forma más directa posible. Entonces, Sarion va a querer entrenar con ellos, pasar todas las pruebas posibles que hagan los Geats. Va a querer meterse de lleno en su cultura guerrera al tope máximo que le permitan y pasar todas, o sea, todos los entrenamientos, todas las cosas que hagan que él pueda hacer, porque sí, porque bueno, los Geats tienen sus poderes mentales y demás, pero él va a querer entrenar con ellos, saber cómo pelean, enseñarle a ellos si están interesados en cómo pelean los drows, aunque su estilo es un poco raro para ser un drow. Tiene un estilo que es más físico, que de hecho tiene un nombre propio. Uh-huh. Pero que, vamos, que quiere hacer ese intercambio cultural con los Geats. Él quiere hacer ese intercambio de los suyos con los Geats. Y tratar de crecer como guerrero en este tiempo, aunque sea muy breve. Vale. El primer día que fuiste al cuadrado de entrenamiento, pudiste entrar. De hecho, como ya he dicho, no sois los únicos de una raza que no son los Geath. Habéis visto a muchos enanos, dracónidos, incluso habéis visto a razas que no habéis reconocido. Habéis visto a unos extraños jóvenes similares a medianos, pero más delgados y con unos extraños tirachinas lanzas en la espalda. Habéis podido ver minotauros, centauros e incluso alguna rareza, como algún elfo de las estrellas entre sus rangos. De hecho, cuando tú llegaste, le viste con sus dos cimitarras al hombro, observándote. El primer día, una entrenadora que dijo: soy la Kirrak Marek. Mar, apóstrofe ERK, Marek. Atácame. ¿Cómo? Atácame. ¿Cuáles son las reglas? Atácame. No. Atácame tú. Y en ese momento, antes de que puedas reaccionar o de que digas las palabras, pudiste notar el excesivo dolor que proviene de un golpe con el talón aplastándote los testículos contra la pelvis. Madre mía. Después de ese golpe, todos se rieron, te extendió un brazo y dijo: regla número uno de la lucha de los Geat Yankees. Sin piedad, sin miedo y con la intención de ganar siempre, sin importar las consecuencias. La voy a interrumpir y la voy a golpear mientras habla. Cuando le pegas, le das un fuerte golpe en el falso tabique. Así, ¿no? Bien. Y con eso te has podido estar entrenando con ellos. Los Geat Yankees luchan con espadas y espadones. Las espadas largas son la principal arma de los jóvenes, que todavía no tienen la destreza para usar espadones. Pero los guerreros y los Geats luchan con espadones una vez ya lo controlan. La Kirrak, aparte, puedes ver que tiene unos espadones, un espadón especial, similar al del caballero Gur, pero mucho más similar al de el Kirrak Boss. Una extraña hoja de plata, un espadón de un solo filo. El espadón de plata, te dice mientras lo sostiene, es el arma del Geat Yankee. Es el arma que indica cuando uno ha conseguido la maestría. Cuando uno se convierte en comandante de 10, no consigue esta espada. Pero sí que consigue el tipo de comandante de 10. O como los llamamos
nosotros, Sarth. Y cuando uno consigue el control bajo 10 Sarth, se convierte en Kidrak. Cuando te conviertes en Kidrak, tú forjas esta espada con un secreto que no te puedo revelar. Del mismo modo, cuando un caballero jura lealtad a Blackith y cumple su cometido y pasa la prueba, le otorgan una espada de menor calibre que esta, pero de la misma fuerza. Y luego está la espada de nuestro comandante supremo, Sarskith Sarsrak, cuya naturaleza verás si es que conoces a la general. También son las espadas que los grandes inquisidores tienen ahora. Blackith se ha visto obligada a rebajar las condiciones para otorgar estos regalos, y ahora cada vez más incompetentes dominan sus ejércitos. La lucha del Gidyanki, dice mientras mueve el espadón, haciendo lo que parece ser una sucesión de movimientos que al principio van lento, pero cada vez va acelerando, siempre repitiendo los mismos, a la vez que habla de una forma sosegada y sin mostrar aceleración o dificultades al hablar, es la de el movimiento continuo, el ataque continuo, la lucha continua. Tu espada no para hasta que el enemigo cae. Tu espada ataca, penetra, perfora, corta, rasga, pero también defiende y te protege. Si fueses Gidyanki, una espada como esta se uniría a tu mente y sería más fácil de manejar. Tú lo tienes más complicado. Debes dejar de utilizar la mente, pensarlo todo, pensar en todas las opciones y moverte por instinto. Convertir el instinto en raciocinio y en saber, en brutalidad. Y así, nada te detendrá. Y cuando hace eso, lanza el espadón y ves cómo atraviesa un gran tocón al que estaba atado un muñeco de pruebas. Y si no funciona, y en ese momento puedes notar cómo te da una patada en la cara, sin ninguna razón. Regla número 37 del combate Gidyanki. Ataca cuando el enemigo no lo sepa, y lo derribarás sin que se dé cuenta. Le hago un barrido con la pierna. Se levanta y dice, muy bien. Le doy la mano para ayudar, para levantarse. Poco a poco puedes aprender más de los Gidyankis, la idea de su pelea y de su lucha. Según te cuentan, los Gidyankis normales sí que son una gente dedicada al arte marcial, a la conquista, a la pelea constante, y que se dedican a atacar, a consumir y a golpear. Pero esta Kidrak te indica también que estos nuevos Gidyankis, los hijos del cometa, se han dedicado también a incorporar otras artes y otros estilos. No solamente te habla de los Gish, los magos guerreros que sostienen una espada con una mano y lanzan hechizos con la otra, sino que también te habla de que han incorporado las artes de las magias menores de otras gentes, o incluso las artes de combate de aquellos que no usan armas, y poco a poco la han ido incorporando, convirtiendo su estilo homodoxo en heterodoxo. Y te puedes saciar de la cultura marcial de esta gente, a la vez que vas ganando cada vez más y más moratones. Y mientras yo... Sí, dime. No, di tú primero, no te preocupes. Bueno, Sarion va a quedar fascinado por la brutalidad de los Gith, porque, o sea, su filosofía y su forma de hacer las cosas parece bastante brutal. Le recuerda un poco a su propia raza. Lo que pasa es que los Gith confrontan de una forma más directa
los drows suelen usar más el subterfugio, el sigilo y la oscuridad para hacer ataques sorpresa. Los Gith parecen mucho más directos en la confrontación. Estilo que le gusta más a Sharion, porque nunca le ha gustado el estilo de su propia raza, de su propia especie. Y él compartirá las técnicas de los drows que él conoce y que no suele usar con ellos, como la oscuridad, el uso de la oscuridad y demás, por una cuestión de intercambio cultural y por enseñarles también otras técnicas. Pero sobre todo va a ser él, más que enseñar, va a ser una esponja de todo lo que le estén diciendo. Va a absorber como una esponja todo lo que van a decirle. Y si ve entrenamiento cuerpo a cuerpo, si por algún casual tiene alguna reminiscencia de que la existencia de los Gizerai o sabe algo al respecto, le va a preguntar sobre que si ellos tienen algún papel en esta guerra. No ves que tenga reminiscencia de los Gizerai, pero sí que puedes ver algunas técnicas que has podido ver de gentes de Faerun, como por ejemplo en Goldenfields, que hay un templo de Chaosin, sí, donde también se practican artes marciales, donde has podido estar, o incluso el arte del combatir con garras y talones de los Siete Infiernos. Has podido preguntar un poco por los por si te has recordado a los Gizerai, y lo único que te dice la Kidrak Marerk es: la guardia personal de el hijo de Giz, Orfeo, tuvo a 12 guardias que aprendieron las artes de los Gizerai antes de que los Giz se convirtieran en los Giz Yankees y los Gizerai. ¿Y qué aprendieron? Orfeo le enseñó a vos y vos nos las enseñó a nosotros. Sharion la sentirá complacido, viendo que han aumentado su espectro de posibilidades de conocimientos, y sobre todo va a dedicar tiempo a aprender las catas, los movimientos, se va a impregnar de todo. Todas las catas de que tengan los Giz con sus artes marciales, todos los movimientos, técnicas, métodos de entrenamiento, se los va a tragar, se los va a devorar todos. Perfecto. Va a querer estar a la altura de las circunstancias. Con eso, Alistair, ¿tú qué has estado haciendo estas dos semanas? El primer día se ha dedicado a intentar conseguir de alguna forma tinta para inscribir sus conjuros, o algunos conjuros en su grimorio, concretamente del grimorio que obtuvo de la Guild Yankee que nos puso la inscripción en la mano. ¿El Guild Yankee? ¿Era él? Vale, sí, el Gichanki, perdón. En principio, gracias a mi subclase, tardó como 2 minutos por nivel de hechizo en transcribir los hechizos, así que sería como a lo mejor estar una tarde una vez tuviera la tinta. Uh-huh. Y el resto del tiempo me gustaría intentar aprender el lenguaje de los Giz. Vale. De normal tendrías que dedicar 100 días para poder aprender un idioma, que sería todos los días hablando, uh-huh, y practicando, pero teniendo en cuenta de que tenéis tiempo libre y que eres una persona lista, quizás no todo el idioma, pero vamos a ir poquito a poco. Tengo también la dote de King Mind, por si eso ayuda. Perfecto. Pues en ese caso, primero de todo, vas en busca de la tinta y obviamente te diriges hacia un Kindoki gracias a un Gizyanki que te carga a Coscos si no quieres usar tus alas o volar, uh-huh, y simplemente te salta a otro. Allí puedes ver una tienda donde el viejo Gizyanki, junto a sus 2 pulpos, está tallando un tatuaje. Ves que está tatuando a una Tiflin y le está dibujando por todo el cuerpo unas rosas que le llenan el cuerpo desde el cuello hasta los tobillos. Ves cómo la está tatuando ahora en la parte trasera y poco a poco va haciéndole el color de las rosas ya de la pelvis y del tronco superior. Ves cómo va haciendo tinta, le va golpeando un poco al pulpo si no se la da, y una vez tiene esa tinta negruzca le va echando hierbas y raspojos. Mientras está ahí
Dice, ah, Alistair, ¿no? O Aluro, sí, el de Menzobe de Ranzan, sí. Cuéntame, ¿qué quieres? No, un sitio con mucho sol, ¿verdad? Tiene que estar precioso en esta época. En esta época del año, ahora en verano es bueno. Espera. Venía para... Espera. Nada. Pensaba que había oído a las sagas gritar. ¿Hay sagas por aquí? No, pero una vez tuve relaciones sexuales con una saga y desde entonces la escucho juzgarme. Creo que me ve. Me dice cosas muy feas cada vez que tengo a un nuevo amante. Si bien el hecho de que usted haya mantenido relaciones sexuales con una saga me parece algo digno de tener en cuenta... No solamente con sagas, también he tenido relaciones con corros rojos, he tenido con minotauros, con centauros, con elfos, mar, elfos de las estrellas, me he enrollado con diablos del pozo... Tú no sabes lo que he vivido. Ya, al principio estaba sorprendido en plan de pixis, minotauros, no sé qué, y luego llega un momento que ha puesto la mente en blanco y se ha quedado con el cefalograma plano hasta que ha terminado de hablar. Dice... ¿Tú sabes las cosas que puede hacer un Warforge con un poco de iniciativa? Venía a pedirle tinta. Ah, sí, claro. ¿Cuánta necesitas? Necesitaba escribir unos cuantos hechizos en mi grimorio. Necesitas tinta de hechizos, ¿no? Sí, creo que esta tinta... Y señalo los pulpos arqueando una ceja y digo... Normal, no me servirá. No. No uses la tinta de estos. Está bien, pero están imbuidos en mi magia. Podrías escribir un hechizo, pero cuando toque el papel se convertirá en una flor o en una daga. Espérate. Y ves cómo se va a levantar y dice... Querida, si quieres puedes taparte mientras voy a buscarle algo al joven. Y le pone su túnica por encima para taparla. La joven está medio dormida y relajada. Y tras eso se levanta, ves cómo se mueve hasta un estante donde hay varias cosas. Y dice, necesitaré esto y esto y esto. Y este va cogiendo varios polvos hasta que llega un mortero. Tras eso coloca el mortero y dice, huesos de rata, plumas rojas de colibrí, plumas... de gorrión, acero, molido, cobre, zinc, magnesio, huevo, un poco de canela. Y ves cómo lo remueve un poco y tras eso saca una tinta espesa de un negro intenso. ¿La canela realmente tiene propiedades mágicas o es para que huela? No, pero va a hacer que tu libro huela que te cagas. Bien, es lo que suponía. Además, si tienes hambre, te lo puedes comer. Yo me comí el mío. Le agradezco enormemente el favor que ¿quieres me ha conocer hecho, esa historia? De hecho, sí. Después de que Blackith me echase por no estar de acuerdo con su política de libertad, a decir, decidió ponerme como trabajo labrar los campos de un asteroide. Estaba allí solo y estaba día sí y día también labrando. Un día dejaron de venir las provisiones y lo único que tenía eran unas extrañas frutas. Pero una extraña criatura del más allá vino y lo destruyó todo. Acabé muriéndome de hambre y me tuve que comer mi propio grimorio. Y por suerte me recogieron esta colonia, si no, ahora estaría muerto. Y... vaya. También es cierto que mis hojas estaban hechas con pieles de plátano secas, originarias del plano donde estaba mi creche. Y entonces estaba bastante buena, sabía a plátano y a canela. Y a tinta. La verdad es que es un... suena tentador. Cuanto menos. Pero, sí, pero te recomiendo que te lo hagas o cagarás bolas de fuego una semana. ¿Literales?
Los Ginyankees no tenemos conocimiento de las metáforas. Estoy de broma, estoy riéndome de ti en tu cara. Por supuesto que metafóricas. ¿O no? Ah, bien, me quedo. Dice mientras iba a darte, pero luego dice, bueno. No, no, sí, sí, sí. Era broma. ¿O no? No tenía ninguna intención de comerme mi propio Gringorio igualmente, pero la verdad que, bueno, ha sido bueno saber más sobre usted y que pues, se pueden hacer Gringorios con sabor a plátano. Kiss Aru Anal. Que tengas mucha suerte en tu estudio. Kiss Aru Anal. Ahora, si no te importa, tengo que acabar con esta joven. Sí, sí, por supuesto. Alistair ha estado todo el rato cuando ha visto a la joven como apartando la mirada de la medida del posible, pero como que no quería mirar porque le daba un poco vergüenza. ¿Me ahora una tirada de investigación? Allá voy, un segundito. Tengo un más. ¡No, hombre, no! Pues nada. Pifia. Y no puede. No tiene nada para repetir, ¿no? No. Pues un 9. Has podido ir a la biblioteca junto a Elise alguna que otra vez, pero mientras que ella se dedicaba a hablar de filosofía y a estudiar sobre los Gith, tú has intentado buscar libros sobre lenguaje, sobre estudio y demás. Has buscado a alguien que te intente enseñar, pero los Gith, digamos que eran más propensos a un estilo de enseñanza similar al de sus círculos de combate, así que has podido aprender algunas palabras como hola, adiós, comida, sangre, muerte, ilícito y demás. Vale. A eso te has dedicado durante estas dos semanas. Vale. Y ya por último nos queda por preguntar Lucien. Lucien, ¿tú qué has estado haciendo? Yo, un poco en la línea de lo que ha estado haciendo Sharion, a mí me gustaría intentar integrarme o meterme dentro de la sociedad Gith Yankee, pero en lugar de irme al combate, a buscar guerreros, quiero seguir explorando un poco cómo es la vida rural, que es quedarme con estos campesinos y con todos los agricultores, y sobre todo me gustaría mucho practicar este extraño poder que me ha dado el tatuaje. Entonces, supongo que si intentan localizarme durante estos días, la mayor parte del tiempo la pasaría como en estos campos de mazorca, haciendo como lanzamientos con la daga, intentando coger con los tentáculos la mazorca antes de que caiga al suelo, intentando coger la mazorca simplemente con el tentáculo y haciendo ese tipo de historia. ¿Has podido...? Como tú bien has dicho, estás lanzando la daga, probando los tentáculos, te dedicas a cogerlo y a traerlo, a lanzarlo y a cogerlo otra vez y a traerlo. Y te has podido pasar así bastante rato entrenando, intentando pillar cómo funciona correctamente este nuevo poder. También has podido continuar con la agricultura. Sabes que los Gith Yankees, los hijos del cometa, han utilizado la tierra de los sedimentos de los asteroides con los que chocan los Kindokis, y sobre estas también han utilizado los musgos parasitarios que crecen sobre estos y les ofrecen humedad para crear una zona de cultivo. Te han enseñado cómo riegan utilizando un sistema a modo de empalados, es un riego por debajo de la tierra en lugar de echarla por encima. Se coloca un tubo y se va colocando y puedes aprender diferentes formas de cultivo y de trabajo. Quizás algún día te ha tocado labrar o quizás otro día te haya tocado recoger, y muchos días te han estado enseñando sobre hierbas, compuestos, vitaminas y todo tipo de cosas para hacer crecer. Un día, mientras estabas viajando y observabas el lugar, ya que en la rebelión, aparte de bibliotecas y zonas de entrenamiento, también hay lugares de comercio, de cambio de bienes, lugares de debate público, incluso zonas donde has podido ver a los Gith Yankees y a otras razas debatir, escribir poesía, tocar música o hacer arte.
aunque la mayoría de su arte es demasiado expresionista y deformado, de un estilo cubista como para que le hayas encontrado sentido. Un día, mientras ibas viajando de una de estas bestias a otra, pudiste escuchar un grito y pudiste ver a unos cuantos niños. 5 de ellos estaban rodeando a una niña más pequeña que ellas, una Yankee, a la que le faltaba un ojo, con un fuerte corte que le atravesaba la cara, y estaba tuerta. Antes de que hiciese nada, la niña se abalanzó sobre otra y empezó a morderle la cara, antes de que las otras 4 la arrancasen de la lucha. Pero antes de que pudieran pararla, esta se volvió a soltar y atacó a otra. Hasta que final, tras un par de golpes, la redujeron y empezaron a golpearla desde el suelo y a gritarla en su idioma. ¿Tú qué hiciste al ver eso, Lucien? Al principio no sabía bien cómo reaccionar porque estaba claro que eran niños y no quería generar ningún tipo de conflicto porque como soy una persona extranjera invitada, no quería que formase como una confrontación rara. Entonces intentaba mirar alrededor a ver si había algún kid yankee adulto o alguien que pudiese estar pendiente de la situación o que si actuase me viese. No sé si hay alguien por ahí o... Ninguno en el momento en el que pasa esto. Vale, pues en el momento en el que pase eso, vamos a ver cómo afronto la situación. Yo supongo que voy a decir: ¡eh, vosotros! ¡Dejadla en paz! Así como un grito intentado llamar la atención. Supongo que es otro idioma, no creo que reconozcan lo que estoy diciendo. No sé si hablaban común todos, pero... ¿Ves como cuando te ven, te observan y dicen... ¡Sish! Y las 4 se van. Mientras la niña se levanta, escupe sangre al suelo y dice... ¡Tsevak! ¡Ari ilkil! ¡Anura aka helkig nar! Y vuelve a escupir al suelo. Y hace un gesto con el dedo pulgar y el dedo índice, junto a otro dedo, mezclado con un movimiento de la mano. Que aunque no conozcas ni sus costumbres, puedes reconocer una peineta en todos los idiomas. Ya. Se limpia la sangre de la boca y se echa un poco de tierra en la herida para que se cierre mientras suelta un... Seguro que todo lo que le has dicho es poco. Estás bien y le ofrezco un pañuelo. Generalmente sí. El pañuelo que suelo tener aquí en el cuello. Le quitas el pañuelo, te lo aparta de un golpe la niña que no llegará ni a tu rodilla y dice: ¡bien! ¿Quiénes eran? ¿Los conoces? Hermanas Kresh. Siavalil Anarunal. Hermanas de Kresh. Todas aquí supervivientes. Pues no parece que te lleves muy bien con tus hermanos. Sevak. Qualil Ilnarar. Enfadadas. Burlan. Ojo. Enfadada yo. Pero... Parto cuello. Riemmi. Geig Yankee. Hija de Geig. ¿Hija de Geig? Y hace como el gesto como de un... como de unos tentáculos en la boca. Eso insulto. No. Peor que insultar... Vale. Todo. Ríen de mí, dicen inútil. No, por la manera en la que te has enfrentado a ellas, no parece que seas inútil. ¿Eran cuántos? 4 contra 1 y prácticamente ganas el combate. Sars Sialanir Nira. Sars, dicen, yo pequeña. Ellas no saben luchar.
Yo sí, pero pequeña. Y ojo, yo, un Kindoki, no voy a Kresh, no voy a plano material, no voy a Feran. Ella ríen. Agita y tuerta. El hecho de que seas pequeña no tiene por qué ser algo malo. Puedes ganarles en velocidad. Y cuando veo que se señala el ojo, tengo ahí como ese instinto de acordarme de los momentos en los que también se reían de mí, como por las protuberancias, por los cuernos. Y le digo, yo, en mi tierra, en casa, también se ríen por esto. Le señala los cuernos. Dicen que yo lucía como una vaca. Mu, me decían mu. Mu. Y se metían conmigo. Vaca, ¿conoces? Vaca. ¡Ah! ¡Ah! Y señala a los dragones que hay en un Kindoki con sus grandes cuernos. Más o menos, más pequeño, sin alas y dan leche, pero más o menos. Sé lo que sientes, conozco esa rabia. Y le vuelvo a señalar los cuernos como intentando como acercarse por si quieres tocarlos o algo, en plan, mira. Te coge de los cuernos, los empieza a toquetear y de repente te haga un fuerte tirón. Se te dobla un poco la cabeza y ella se ríe. ¡Ah! ¡Ey! Está bien. ¿Cómo se puede meter contigo diciendo que eres débil? Si por poca me arrancas esto. Tú no eres débil. Tú eres fuerte. Eres muy fuerte. ¿Ves cómo simplemente asiente? No. Sí, sí. Didi. No dejes que esos comentarios te frenen. Tú sigue entrenando. Sigue luchando. Tú sigue más fuerte. No pares. No les escuches. ¿Ves cómo asiente con la cabeza? Y tras eso, se señala al corazón y luego te señala a ti y dice, Gustil. Y tras eso sale corriendo. Gustil. ¿Qué significará eso? Supongo que alguien de aquí podrá decirlo. Puedes ver cómo de repente aparece un Geat Yankee cerca de la zona. Puedes preguntarle y te dice, Gustil es una palabra del idioma Tyr, nuestro idioma. Significa sanador o sanadora, aquel que cura. ¿Y eso te has estado dedicando? Me lo tomaré con un halago. Estas dos semanas, ¿no? Sí, mientras, un poquito. Mientras tanto, aparte de lanzar la daga, ¿tú has hecho algo más, Nacho? Ya que creo que todos los demás, ya que han tenido tiempo, quizás tú dos semanas encerrado tirando la daga, ¿no has dedicado? Bueno, mejor sí, pero no, sí, he hecho alguna cosa más. Me he dedicado a preguntar, porque eso es lo que soy, un inquisitivo. Y mis compañeros ya saben que las condiciones que nos han dado estos rebeldes me parecen bastante buenas, de hecho demasiado buenas. Y aunque hemos decidido quedarnos, yo continúo con una curiosidad quizá insana sobre qué está pasando aquí realmente. O sea, ¿cuál es el motivo de esta gente para rebelarse? ¿Quién manda aquí? ¿Qué conflictos internos hay en la comunidad? Entonces he estado pagando copas de líquidos extraños, que no sé muy bien qué son. He estado haciendo confidencias, preguntando, poniendo la oreja. Y a eso es a lo que me he dedicado, a aprender del lugar donde estoy y de sus relaciones internas y de poder. Te voy a pedir que me hagas una tirada primero de todo de
persuasión y luego una tirada de investigación. Pero si superas la de persuasión, vas a hacer la de investigación con ventaja. Vale. Allá va la de persuasión. Damos suerte. Y... no ¿te hago la de investigación? Sí. ¿Te hago la de investigación? Normal, sí, por favor. ¡Buah! Pues ahí va. ¡Buah! Has intentado hablar con los Yankees, has intentado sacar información, has estado tomando copas e invitando. Y salvo por una Sarge, que después de que le ofrecieses una copa te echó un vistazo de por encima y por arriba y dijo: Irán Alzar podría ser un buen acompañante sexual, si quieres. No es lo que estaba buscando, desde luego. ¿No es esto lo que hacéis en vuestro plano? En realidad, invitar a una copa es más bien una excusa para tener un momento para hablar. El porqué de esa conversación puede ser muy variable. Yo en no este deseo caso no hablar. Es... tú deseas un acompañante sexual. ¿Eres? En ese caso, y le hago una reverencia y me marcho. Salvo eso, no has sacado mucho durante estas dos semanas, pero sí que has ido escuchando, poniendo la oreja, investigando, mirando. La rebelión comenzó aproximadamente hace 4 o 5 meses. O por lo menos, una rebelión abierta. Antes había varios grupos en todas las comunidades yankees. Gente que había oído hablar de Orfeo y que, aunque se consideraba un material herético, y Blackith y sus... comandantes se han encargado de medrar su influencia, ha habido muchos que han creído en el hijo de Gith, que creía en la bondad, en el bien y en ayudar a la gente. Hace esos 4 o 5 meses, cuando se reveló a todo el mundo que Orfeo no había muerto y que había luchado contra el cerebro Nederés, varios seguidores de Orfeo empezaron a viajar por el multiverso buscando a reclutas. Algunos murieron cazados por otros Kresh. Otros consiguieron convertir a Kreshes enteros o incluso mataron a aquellos que intentaban acabar con ellos. Poco a poco fueron reuniendo números y han estado desde entonces viajando por el multiverso y han estado atacando a varios Kresh y reclutando a más y a más gente. Su líder, la general, antes solía salir más, pero ahora se encuentra en la tienda. Dicen que solamente se reúne con los Kidrak y con aquellas gentes que son de su confianza, ya que al parecer está demasiado ocupada con la gestión de la rebelión como para ello. Aunque sí que sabes que es tal su poder que Kulos y Kuthros, los dragones de Orfeo, estuvieron durante un tiempo bajo su control. Pero ahora Kuthros lo está solamente y el Kidrak Boss es ahora el jinete de Kulos. Sin embargo, quizás es una mala interpretación, se corrigen los Gizyankis explicando que no es su control, sino que son aliados, amistad, uh-huh. Un vínculo más profundo. La rebelión está dirigida por la general, que lo controla todo, y luego los diferentes Kidrak controlan a 10 Sars, y estos 10 Sars a 10 guerreros, cada uno de ellos. Suelen hacer ataques a baja escala, y no es tanto hacer un ataque para destruir a los Gilyankis, sino que van acabando con refugios. Con creches en los que están cultivando huevos, y antes de que estos eclosionen, se encargan de acabar con los criadores para tomar el control de los huevos. Acaban con los suministros para evitar que algunos creches coman y beban y obtengan lo que necesitan. Roban naves con spelljammers y poco a poco van acabando con la cadena de suministros que van teniendo los diferentes asentamientos. La filosofía que tienen es una basada en la libertad, en que cada uno haga lo que quiera. No todos en este Kresh, en el Kresh King, que como has descubierto lleva apenas 2 meses, menos de 2 meses funcionando,
No todos se dedican a luchar. Hay gente que simplemente pinta, canta, escribe. Cada uno se revoluciona a su manera. Y una simple canción puede servir para convertir algunos corazones. Y ves que se están rebelando contra Blacky. Según parece, la general, al igual que el Kid Rakbos y Orfeo, antes de que este desapareciese, se dedicaron a explicar los planes de Blacky. Como al parecer entrenaba a los Githyanki de mayor poder para que luego llevasen a cabo el rito de la ascensión. En el cual Blacky, donde se suponía que esta les iba a otorgar un poder y un favor especial, absorbía su mente y obtenía su poder para alimentarse. También has descubierto que Blacky es una liche con más años de los que tú crees que puede tener Puerta de Baldur. Y que se ha estado dedicando a ir amasando poder y controlando. Y bajo el disfraz de una general también ha intentado imponer su imagen de diosa y de deidad. Y aunque algunos Githyanki sí que han tenido un fervor religioso, y ahora un poco cada vez más, nunca ha llegado a eso. De hecho, muchos recuerdan una historia que te dicen. Hay una historia que Blackith no quiere que sepamos. Cuando comenzó su deseo de la divinidad, hará lo que en tu plano serían unos 100 años, Blackith pensaba que había hecho un buen trabajo y que cada vez tenía más fieles. Creía que empezaba a sentir poder divino y creía que podía llegar a convertirse en una divinidad. Y al parecer un Dabu de una ciudad llamada Sigil fue a verla y se arrodilló ante ella, le hizo un saludo y le entregó una carta escrita. No se comunicó con símbolos. Sacó una carta escrita por un puño y letra que no sabía de quién era. Blackith la leyó y entró en furia mientras el Dabu desaparecía. Pero según dice uno de sus comandantes, lo leyó y según ponía decía: Sigil estará encantada de que la visites cuando lo desees. No sé si lo sabes, pero en Sigil están prohibidos los dioses. Y eso se lo tomó como una ofrenda muy grave. Tanto que incluso pensó en atacar la ciudad, pero se dio cuenta al final de su locura y nos evitó la muerte. Es un insulto bastante retorcido, me gusta. Los mejores insultos son los inteligentes. Entonces, pese a toda la historia de Orfeo y tal, la rebelión tiene un origen político. Sí. Se dieron cuenta de que Blackith estaba mintiéndoles a todos. Sí. Es cierto que dentro de la rebelión tenemos otros problemas. Hay gente que cree que la general quiere acabar con la idea del imperio y de la violencia y quiere que nos convirtamos en Githerais. Otros opinan que deberíamos continuar el imperio Githyanki, pero no bajo las ideas de Blackith. Y muchos otros piensan que simplemente los Githyanki seremos libres de elegir lo que queramos. Hay discusiones, políticas, peleas, pero al final todos hemos acordado que Blackith es un parásito que nos chupa poco a poco la existencia. Y hemos dejado de ser Githyanki bajo su mando. ¿De qué te sirve preocuparte por tu barba cuando van a cortarte el cuello? Has pronunciado un nombre. Githerai. Githerai. ¿Por qué no pedirles ayuda? La general lo ha intentado y dice que desea hacerlo. Pero hace muchos años que Gith acabó con su maestro, Certimon. Y ahora el sacerdote y mago muerto no nos procesa mucho cariño. Somos los hijos del cometa, pero seguimos siendo Githyanki. La general dice que tiene un plan y que a su debido momento todo se revelará. Pero estamos a la espera.
Una última cosa más. ¿Cómo encaja gente como yo en todo esto? Hay un montón de gente por aquí que no son guías de ninguno de los dos tipos. ¿Qué hay para gente que no tiene nada que ver con el Imperio Giz? ¿Por qué se quedan? ¿Por qué os aceptáis? ¿Por qué sois los únicos Giz que parecen estar a buenas con otras razas sin necesidad de someterlas? Los Giz Yankees piensan que son los mejores. Pensamos realmente eso. Creemos que estamos en una etapa evolutiva muy superior. Muchos incluso odian el término humanoide cuando se refiere a los Giz Yankees. Un lobo y un perro son ambos de la misma especie, canis, pero uno es canis caninus y otro es canis lupus. Pero ¿a que tú no pondrías a correr a un lobo y a un perro a la vez? ¿A que un perro acabaría muerto si se enfrentase contra un lobo? Depende del perro y depende del lobo. Eso es lo que pensamos nosotros, depende del perro y depende del lobo. Para los Giz Yankees, los otros humanoides solamente sirven como... ¿cuál es la palabra? ¿Carne de ballesta? Como... Sí, sé lo que quieres decir. Usemos la palabra esclavo. Tropas prescindibles. Gente inferior, tropas prescindibles, algo menor que ellos. Nosotros creemos en la libertad. Creemos en que los Giz Yankees podemos ser más de lo que una vez fuimos. También creemos en que hay potencial en todo. La general luchó con humanos, con tieflings, con semielfos y hasta con criaturas oscuras. Y vio valor y poder en todas ellas. Todos tienen algo que ofrecer. No tienes una cabeza que piensa, no tienes un brazo que alza una espada, no tienes unas piernas que corren o un trasero que hace sus necesidades. Si estás vivo y puedes luchar o puedes ayudar de la forma que sea, entonces eres útil y eres un igual, porque te esfuerzas por ser mejor que el día anterior. Muy interesante. Mucha gente de donde vengo estaría de acuerdo contigo. Yo estoy de acuerdo contigo. Solo espero que toda la gente que hay sobre nosotros piense igual que tú. Odiaría darme cuenta en el último momento que en realidad para la general también somos carne de cañón. En fin, no creo. Y hago así, miro el tatuaje que llevo Pero... Los hijos del cometa no hacemos prisioneros. Si alguien quiere convertirse a la causa, se convierte en la causa. Si es alguien que no es nuestro enemigo, se deja libre. No conocemos la esclavitud. Por lo menos hemos decidido olvidar esa práctica, aunque a algunos les gustaría llevarla a cabo. Eres igual que nosotros, porque igual que nosotros, buscas algo. Estás aquí. ¿Comprendes? Comprendo. Y alzo mi copa y bebo. Incluso tú, que tienes que usar una espada delgada como un dedo para luchar. ¿Qué tiene de malo mi espada? ¿En serio tengo que decirlo? La tienes con una sola mano y encima con una protección que te cubre. La mano, como si tuvieras miedo de cortarte. Y encima, lo único que haces es apuñalar con ella. No puedes pegar un buen tajo, no es un arma de verdad. Es un arma para un pusilánime. ¡Oh! ¡Increíble! Ahora bien, si aprendieses a usar un espadón, pues te tendría en más estima. Y ves cómo va a sonreírte este Giz Yankee, enseñando los dientes de forma sarcástica. Aunque, no, me temo que seguiré con útil, mi espada. Aunque eres útil porque das buenas conversaciones. Me temo que seguiré con mi espada de pusilánime. A mi padre, que ahora mismo está más allá en los planos celestiales, le daría un síncope si después de gastarse todo el dinero que se ha gastado, cogiese una de vuestras navajas sobrevaloradas. ¿Padre? Bueno,
Empecemos por el principio. Las abejas y el polen. No, sabemos lo que es el sexo. Pero nosotros nos reproducimos por huevos. Es un proceso asexual. Alguien pone los huevos y se producen diferentes copias de los Gitjanquis, con mutaciones para evitar la endogamia. De estos mismos huevos a posteriori. Sin embargo, una persona pertenece al Kresh. Nos cría el Kresh, nos dirige nuestro Kidrak y entrenamos como hermanos y hermanas. No tenemos una sola persona. Incluso la persona que puso los huevos es otra hermana. Suena muy raro cuando habláis de eso de dos personas teniendo que hacer sexo para tener a otra persona. Es vomitivo, es perder algo maravilloso para reproducirse. Es como hacer una tarea aburrida con un propósito en vez de disfrutarla. Tiene bastante gracia en el fondo. ¿Sabes qué? Si dejas de humillar mi cultura y mi mundo, te invito a otra copa. Hecho. Y has podido dedicarte a esto durante este tiempo. Al final de estas dos semanas, que quizás no han sido dos semanas, quizás vamos a decir mejor dos decanas, para así tenerlo más claro para vuestro calendario. Podéis ver cómo se ha abierto vuestra tienda. Y el Kidrak Boss os ha abierto. Cada uno ya tenéis vuestra rutina. Sarion ha podido volver del círculo del entrenamiento con un nuevo moratón en la mejilla y seguramente habrá dado unos cuantos en el proceso. El bueno de Ichabod ha podido aprender algo más sobre la sociedad y de la revolución, al igual que Elise. Alistair poco a poco va avanzando en el idioma Tyr y la buena de Lucien ha continuado con sus trabajos para aprender sobre agricultura y ahora poco a poco de ganadería, ya que estaban a punto de enseñarte los establos de una especie de garrapata gigantesca que es la principal fuente de carne de este lugar. Cuando llega, el Kidrak Boss os dice: ¿estáis aquí todos? Entra sin pensar en que es una molestia o que entra en un lugar privado, ya que aquí ese concepto cuesta un poco más de entender para los Gitjanquis. Y dice: necesitamos de vuestra fuerza. ¿Ha pasado algo? Es un asunto algo delicado. Han desaparecido tres dragones. Cuando puedo preguntar, puedo preguntar exactamente por qué nos necesitáis a nosotros concretamente. Porque tenemos que ver vuestra fuerza, porque estáis disponible, porque lleváis dos decanas descansando en vuestro tiempo. No, en absoluto me refiero a eso. Me refiero si no tenéis, bueno, ningún tipo de vínculo con ellos o algún explorador especializado en ello. No es que no queramos trabajar, es simplemente que a lo mejor no somos los más indicados para la tarea, no sé. También he venido por eso, he venido por ella, señala Lucien. Que ahora mismo te puedes estar comiendo a lo mejor una mazorca, Lucien, si quieres o algo, cuando te habla. Sí, sí. Total, o sea, literalmente. Es una joven muy perceptiva. La he visto viajar por nuestro Kresh. Se fija en la brizna, en mitad del pajar. Se fija en los trozos de hierro en la herrería. Se fija en cada detalle. Y es buena. Además, prefiero que seáis vosotros. Para demostrar también que creéis en nosotros y en nuestras costumbres. Que un agente extranjera traiga de vuelta unos dragones rojos significa que no les tenéis miedo y que comprendéis la importancia de estos para nuestra cultura.
¿Alguna recomendación para que no nos frían en cuanto estemos delante suya? ¿Que no os frían? Pero todo esto estamos teniendo en cuenta que los dragones os van a atacar y no deberían. No deberían. Por eso os recomiendo que no los molestéis. Kulos me ha despertado esta mañana y me ha informado. Han desaparecido Tharonin, Tirzumanden y Fistundalamantinis. Son tres de los más jóvenes. Los rescatamos de un creche que habíamos atacado. Y aunque estaban a la espera de jurar a un nuevo jinete, han desaparecido de repente. Son impetuosos, no tienen control y les gusta rebelarse, pero no atacan. Kulos, pese a ser mucho más anciano que ellos, les ha tenido que dar una reprimenda más de una vez. E incluso han tenido alguna pelea, pero nunca ha llegado a mucho. Jamás han matado a un Gitjanki. Otra pregunta, si no le importa. ¿Sabes si estos dragones podían tener algún motivo por el que quisieran irse? ¿O si creen que ha podido ser algún tipo de secuestro? No ha podido ser un secuestro. Nadie ha entrado aquí. Lo hubiéramos detectado. Bueno, un secuestro no tiene por qué ser alguien desde fuera. Puede ser alguien desde dentro que se los haya llevado. Tampoco ha desaparecido nadie de aquí. Además, la razón te la he dado. Son jóvenes, inexpertos y se habrán creído ellos mismos merecedores de su fuerza. Será una pataleta juvenil o algo por el estilo. ¿Ha pasado algo en concreto para que se hayan ido? ¿Alguna discusión puntual? Hace el equivalente a 3 días en vuestro calendario, Kulos había llevado al resto de dragones a volar alrededor del creche. Tharomin se enfadó con otro dragón y hubo una pequeña pelea. Kulos intentó pararla y el dragón estuvo a punto de morder a Kulos, pero es más fuerte de lo que parece y pudo dejarle sin sentido por unos instantes. Tras eso le echó una reprimenda y lo dejó ese día sin comer. Desde entonces Tharomin no ha hablado más con mi dragón y supongo que se habrá llevado a los demás. Al fin y al cabo estaban en el mismo creche. Son dragones jóvenes. No tienen más de 7 años cada uno. Y aunque se creen adultos, no tienen la madurez necesaria. Entiendo que tampoco habrán ido muy lejos. No. ¿Podría ser que alguien de fuera les haya impulsado para dejar este sitio? De fuera, no lo sé. De dentro, quizás. Por eso también quiero encontrarlos. Es posible que si les han intentado convencer de que abandonen el creche, quizás la persona que les haya convencido o quienes hayan intentado meterle esa idea en la cabeza haya pedido que se encuentren en otro sitio. Puede ser que los encontremos o lo mismo, no sé. Son muchas posibilidades, muchos qué, muchos cómo, muchos cuántos. Pensáis demasiado y le dais demasiadas vueltas a las cosas. Lleva razón. Lo mejor es cargar algo de equipamiento, coger unas pocas provisiones y partir cuanto antes. Bueno, yo creo que no estaría de más hablar con... no sé, supongo que tendrán algún tipo de cuidadores. Kulos es su cuidador. Si y nadie deseas, más. Podéis hablar con él. Más que nada por tener un poco... Bueno, más de contexto de
alguien más cercano. Podéis preguntarle ahí a los otros dragones, si lo preferís. ¿Y se sabe de algún sitio al que puedan haber ido? ¿Algún sitio que se les conozca como más seguro para ellos? ¿O... si se han ido a algún lugar, no debe de estar muy lejos. Han pasado apenas 3 horas, y ellos solos no pueden viajar entre planos. Es apremiante que os mováis. Si es que realmente han quedado con alguien más, que lo dudo. Pero si deseáis hablar antes con los dragones, os puedo llevar hasta su Kindoki. Creo que sería útil. ¿Tenemos alguna otra manera de rastrearlos? Os dejaré una nave para vuestro uso personal. Yo puedo intentarlo. Llevo todos estos días echando un vistazo a su rutina, y la verdad que me resultaba un poco raro, que hacía ya como 3 o 4 días que lo notaba como raro y hacía ya un tiempo que no los veía. Pero no sé. Aunque sean dragones y sean criaturas muy peligrosas, no dejan de ser cachorros. Piensa en el cachorro de cualquier otro tipo de cría. Yo intentaría partir cuanto antes, en cuanto tengamos un poco más de información, porque puede incluso ser algo peligroso para ellos. Entonces, ¿queréis venir conmigo? Asiento. Muy bien. Sí, sería lo mejor. Coge todo lo necesario. Incluso, si queréis, podemos quedarnos un par de personas preparando todo y los demás ir a hablar, y así ahorramos algo más de tiempo. Puedo hacer que os preparen la nave mientras vosotros interrogáis si queréis estar todos juntos. Pero me parece sabia decisión por tu parte. Alistair. Paso por alto que pronuncie además mi nombre y hago una pequeña reverencia con la cabeza. Teniendo en cuenta que el tiempo juega en nuestra contra, cuanto antes salgamos mejor. Pues vayamos ya. Veis que Sarion se levanta, coge la espada, coge sus cosas con bastante celeridad, sale por la puerta y no espera a nadie. Puedes llegar hasta el final de el Kindoki, donde te tienes que quedar esperando al Kid Rag Boss que va detrás. Y os ayuda y os transportáis junto a él hasta un Kindoki final, al final del todo. Antes le ha hecho un gesto a un Gidyanki y le ha dicho: Elna, Waship y Lalar. Y tras eso, como he dicho, os transportáis y llegáis al último Kindoki. Cuando llegáis está completamente vacío. Restos de carne y hueso llenan el lugar, además de todo tipo de cosas brillantes. Monedas, gemas, joyas. Pero luego veis otras cosas extrañas. Veis piedras, conchas, peluches incluso, o cajas musicales. Todas ellas divididas en varios montones y bloques que se han deformado. No os voy a hacer tirar, pero tú, Lucien, puedes verlo y te recuerda un poco a los nidos de las cogorgas, que aparte de utilizar madera y tierra y barro y hojas, también suelen incluir cosas que le suelen gustar a las cogorras, como por ejemplo piedras preciosas o frutas, y que suelen embelesar en el lugar. Cuando llegáis está vacío y podéis ver a los dragones que están sobrevolando el Kresh y que parecen estar ejercitándose. Un dragón que puede ser del tamaño de 5 de los dragones más pequeños parece estar dirigiéndolos y haciendo maniobras, mientras los otros dragones se mueven y también se ejercitan. Cuando está aquí, el Kid Rag Boss grita: ¡Kulos! Y en ese momento los dragones, el dragón más grande, abre las alas y cambia de dirección, lanzándose en picado hacia el Kindoki. Y justamente cuando está a punto de aterrizar, frena en picado, abre las alas y cae. Sus 4 grandes patas os dejan ver un cuerpo fuerte y musculoso. Un cuello alargado os deja ver la cabeza de un dragón
llena de escamas, pinchos, con dos grandes cuernos cubiertos de cicatrices. Sus ojos amarillos os observan y su pico con tonos negros emite un olor a azufre intenso. Detrás de este, otros dragones más pequeños van llegando y se van colocando en sus diferentes nidos. Cuando llega, empieza a hablar en común y dice: «Vos, ¿qué hace la gente de Toril aquí? Vienen por tus dragones. Quieren saber qué ha pasado». ¿Ves cómo se gira? Os observa, se alza, abre las alas y dice: «Deberían de estar buscándolos, no haciendo preguntas». Mientras va abriendo las garras y expulsa un humo intenso por las fosas nasales. «Esto es lo que pasa por no mandar Geese Yankees, que se dedican a vaguear y a perder el tiempo». Yo me quiero acercar poco, ignorando la faltada que ha soltado, y digo: «Mi nombre es Lucien. Soy una moradora de los bosques del plano terrenal y creo que puedo ayudar. Pero antes de partir necesitamos saber qué ha pasado en estos días. Últimamente me he estado fijando en su vuelo y eran como algo más irregulares. Parecían intranquilos los días antes de marcharse. Hemos escuchado que tuviste una discusión. ¿Hay algo que podáis compartir con nosotros?». Y agacho un poco la cabeza en gestión, como de reverencia, y enseguida la levanto otra vez con un rostro altivo. Hazme una tirada de naturaleza, por favor. No es trato con animales, es naturaleza, ¿vale? Ya. Ojalá me hubiese subido a la naturaleza estos días que estaba ahí. Pero no. 7. Con... A ver. 7, porque no tengo modificador ninguno, o sea que 7. Vale. Poquito. Te comportas de una forma algo extraña y no pareces caer muy en gracia. Vale. A Kulos, el cual te observa, te huele y dice: «Dices que eres del plano terrenal, pero apestas a Feywild. ¿Cómo voy a dejar la búsqueda de mis dragones en una mentirosa voz?». Yo creo que no es una mentira como tal, sino que sus orígenes son más bien mixtos y ha vivido gran parte de su vida en el plano terrenal. De ahí su respuesta. «¿Y tú qué sabes, celestial?». «Ese, bueno, es compañera mía. No sé por qué no iba a saberlo». «Tiene sentido. Pero apesta a Feywild». «Sí. Apesta. Una cosa no quita la otra». «Igual que tu compañera, la rubia. Tiene un olor que me resulta realmente desagradable». «Bueno, pues en ese caso acabemos con esto lo antes posible y será la mejor situación para todos nosotros, si le parece bien». «Muy bien. Hablemos rápido». «Ha habido...». Unas llamas empiezan a envolverlo, lo consumen por completo. Y cuando desaparece el humo, podéis ver a un Kid Yankee con una melena larga y roja. Y con unos ojos con pupilas reptilinas. La figura va vestida con una túnica roja intensa y tiene unos labios rojos intensos con unos colmillos muy... La piel, aunque amarilla, tiene un tono rojizo. Y con los brazos cruzados, os dice: «¿Qué queréis saber sobre mis tres pupilos?». «¿Ha habido alguna visita reciente, fuera de lo habitual, de alguien?». «No. Solamente se acercan vos, Kidrak y los jinetes. La mayoría del tiempo los entreno. Los preparo para volar bien. Estos dragones son demasiado jóvenes. Están acostumbrados a volar para cazar y para atacar.
pequeñas presas no saben lo que es una lucha. Se piensan que es como una caza. Los dragones cazamos, volamos alto, golpeamos y nos marchamos. No saben lo que es que el peligro esté constantemente encima suya. Requieren entrenamiento. Y desde que Kuthros se marchó, tengo el doble de trabajo. Vale, voy a hacerle ahora una pregunta y quiero, por favor, que no se la tome a mal. ¿Está siendo demasiado exigente con ellos? ¿Ves cómo hace un gesto como si no comprendiese lo que has dicho? Como si le hubieras hablado en un galimatías. Me refiero, ¿está pidiendo más de lo que pueden aguantar sus cuerpos? Por descartar la teoría de que se hayan ido porque estén cansados de su entrenamiento o que no compartan el entrenamiento que usted les está dando. Y todo esto, por supuesto, es sin ningún tipo de ofensa. Siendo yo un Wyrmling, estuve en las primeras guerras entre los Githzerai y los Githyankis. No les estoy pidiendo demasiado. Solamente les pido lo que yo hubiera hecho a su edad. Bueno, pero los tiempos han cambiado, me temo, mi señor. Y puede que ahora, no quiero decirlo así, pero al no estar en una guerra tan abierta como la que vivió usted, puede que la gente sea más blanda. Estás llamando a mis pupilos blandos y mientras dice eso ves cómo se le va encendiendo la boca y sale un pequeño brillo de esta, al igual que un humo intenso. Le digo, es simplemente una teoría que querría descartar, nada más. Ellos vuelan conmigo, lanzan fuego conmigo, luchan y se pelean. Algunos se parten algún hueso, se rompen alguna garra. Algunos se hacen daño en el pico y se hacen cicatrices. Pero nada es mortal ni les deja demasiado tiempo heridos. Es lo normal de un entrenamiento. Sí, son jóvenes, pero veo potencial en ellos. Todos ellos han decidido abandonar a Blackith y unirse a sus jinetes, salvo los más jóvenes que todavía no tenían asignado. Todos lo han hecho por voluntad propia. Bien, pues en ese caso parece que no ha sido por su entrenamiento. Perdone de nuevo por la pregunta. Además, si hubieran tenido algún problema con su entrenamiento, me lo habrían dicho. Bueno, depende de la personalidad de cada uno, supongo. Hay quien prefiere salir corriendo y esconderse de sus problemas en lugar de afrontarlos directamente. Por supuesto, no conozco a ninguno de los tres personalmente, por eso simplemente es una teoría que tengo y que quería comprobar nada más. Zaromir, ¿sabes? Es impetuoso y nervioso. Es propenso a luchar y a gritar. Le gusta lanzar fuego. Y prefiere pelear antes de desescalar un conflicto. Eso no te lo niego. Los otros dos siguen a Zaramin como si fuese su líder. Y hacen casi todo lo que hacen. Además, tienen problemas sociales. Los dragones somos territoriales, pero comprendemos qué hacemos aquí. Y nos toleramos, y luchamos, y estamos juntos. Ellos se comportan como si todavía viviesen en la naturaleza. Lo salvaje. Son demasiado jóvenes. ¿Qué ibas a decir? Perdona, Lucien. ¿Sabes si estuvieron hablando con alguien con quien no solían hablar estos días? ¿O...? Ya he dicho que nadie ha venido aquí. No han hablado con nadie de fuera. Pues... aunque sí que les he oído susurrar a veces por las noches. No se llevan bien con los demás. Y encuentran cierto confort en ambos. Yo no me meto en su privacidad. Igual que ellos no se meten en la mía. Entiendo. Esto último que ha dicho me hace crear como una teoría de por qué se han ido y como que me retiro porque no tengo demasiadas más preguntas que hacer. Yo tengo una última
pregunta y ya lo dejaré todo en la mente de mis compañeros. ¿Es posible que hayan partido por voluntad propia a completar, cómo decirlo, como intentar tal vez derribar alguna presa o algo similar como prueba de fuerza para demostrarle algo a usted? Es como entrecruza los brazos, empieza a pensar. Finalmente dice: no lo creo, porque les advertí de que no lo hiciesen. No creo que sean tan estúpidos como para ello. No sé cómo funciona exactamente la mente de los dragones ni cómo de jóvenes son, pero precisamente es por lo que se caracterizan los jóvenes, por su estupidez y por las ganas de llevar absolutamente la contraria a todo lo que dicen sus mayores. Hace poco pasamos por un asteroide. De su interior provenía el olor de un Beholder. Pensé que podía ser una presa demasiado fuerte para ellos. Les dije que no se acercasen. Bueno, creo que ya sabemos entonces a dónde han ido, ¿no? Y mira a los demás. La verdad que es una teoría mucho más convincente que la que yo tenía. Pues en, sí. En ese caso habría que llegar antes de que... Sin embargo, no, había otra cosa. Olía a Beholder, pero había algo más en aquel asteroide. Un olor... a... canela. Entiendo. Yo no, pero será mejor que partamos cuanto antes. Es posible, si hay un Beholder por ahí rondando, puede ser que todo el tiempo que tardemos sea tiempo en el que esas criaturas estén en peligro. Mientras eso sucede, podéis escuchar una voz profunda, pero no tanto como la de Kulos, que dice: ¡Maestro Kulos! Y ves cómo dice: ¿qué pasa ahora, Zarothinfongin? En el nido de Zaromin no están sus espadas. No sé si ayudará a la gente pequeña, pero no están las espadas que coleccionaba. Y el de Fitudalantinis no están las ropas y los vestidos que coleccionaba. El de Firmandén está más o menos igual, pero a lo mejor ayuda. ¿Ha desaparecido ropa, armas y qué más? Y no han robado nada de él. De Thirumanden. Nada. Pero solamente ha desaparecido eso. No se han quitado ni oro, ni joyas, ni nada. Solo eso. Es decir, que se han preparado para un combate, claramente. ¿Para qué le serviría a un dragón las espadas? ¿O la ropa? A un dragón no, pero posiblemente si van acompañados. Quizá alguien ha hablado con ellos, quizá les han instigado a la batalla, les han dicho que no eran suficientes, o al contrario, les han dicho que eran lo suficientemente poderosos como para poder enfrentarse a lo que fuese. ¿Quién van a armar? ¿Se pueden transformar ellos en una forma humanoide igual que usted? No. Yo puedo porque tengo más de 5 milenios. No me he convertido en una gran sierpe de fuego. Porque renuncié al favor de Tiamat, igual que todos los dragones de aquí. Pero sí que tengo un gran poder sobre la urdimbre y puedo usar habilidades que nuestros primos metálicos sí tienen. Solamente yo y Kuthros somos lo suficientemente mayores para ello.
Una pregunta. ¿Es posible que sus discípulos hayan contactado con alguien de fuera del Kindori? ¡No! ¿Cuántas veces tengo que repetirlo? Dice mientras le sale humo de la boca. ¿Y a quién van a vestir y armar? Eso es algo que tenemos que descubrir nosotros. No, ¿a alguien de dentro? ¿A sus posibles futuros jinetes? No lo sé. No habrá ningún portal allí. No, no hay portales. Los puedo leer. Orfeo me enseñó. Y no había nada. Era un nido de Beholder. El olor estaba algo pútrido y había algo raro en él. Pero olía claramente a un Beholder. Era tenue, pero lo olía. Lo que no entiendo es lo de la canela, pero... Yo tengo una idea al respecto. Hacedme una tirada de medicina. Luego me dices tu idea, Mario. No, no la pierdas, simplemente hacedme la tirada de medicina y luego os la digo. ¿Quién la tira? ¿Todo? Quien quiera. Tienen vale. Ahí ahora. La canela es un cargamento de Thunder Beach. ¡Toma! Vale. Lucien. Cuando una herida se gangrena, emite un olor dulzón. Y cuando se deja mucho tiempo sin gangrenado un miembro, empieza a pudrir el resto del cuerpo. Y en el momento en el que lleva mucho tiempo pudrido ese miembro, emite un olor intenso como a canela. También hay algunas especies que emiten ese olor a canela para atraer a algunos depredadores y que lo utilizan como reclamo. Y también sabes que hay algunas piedras y algunas hierbas y algunos objetos que pueden oler a canela. Pero ¿qué era la que se... la herida cuando se pudrían tenían ese olor? ¿Cómo? Es que no me entero viendo lo primero que has dicho, perdona. Cuando una herida se gangrena y está gangrenada durante mucho tiempo, o sea, cuando una herida se gangrena emite un dolor dulzón. Y cuando lleva mucho tiempo gangrenada, en el momento en el que ya se vuelve de, ya no se vuelve negra, sino que se vuelve de un rojo intenso. Sí. Y puedes literalmente, no voy a explicarlo, pero digamos que puedes deshacer el miembro con las manos. Sí. Eso ya emite un olor a canela. Vale, vale. Pero eso te refieres a la anatomía humana, ¿no? No, a la anatomía del ser humano. Tú lo puedes saber porque alguna pieza que has visto que... la hayan herido antes o que haya sufrido algún tipo de daño y puede tener algún miembro gangrenado, emite ese olor. Vale, es simplemente vale. La naturaleza de la carne. Y de hecho eso pasa en nuestro mundo. Vale, así que vale, si alguna vez veis a alguien con una herida y emite un olor a canela, llevadlo al hospital. Vale. Esto es el rol aquí, te divierte y aprende. Pues... eso tiene más sentido que mi teoría es que de alguna forma el tipo de los tatuajes era malo y estaba compinchado con él y por eso tenía el mismo olor que la tinta que me había dado. Cuidado. Cuidado aquí. Bueno, en cualquier caso, es lo del olor a canela resulta verdaderamente preocupante. Hay varias opciones que pienso que pueden ser y ninguna de ellas me genera ningún tipo de tranquilidad. Insisto, partamos cuanto antes. Cuanto antes lleguemos, antes podremos evitar una catástrofe. Con eso, Kulos vuelve a su forma y dice altivo y con su forma de dragón, con una voz que empieza a retumbar. Traédmelos. Siguen siendo mis pupilos y son responsabilidad mía. No puedo abandonar al resto de la manada, pero traédmelos, por favor. Y ves cómo agacha en este caso la cabeza. Y hace lo más parecido a un signo de respeto que ha hecho desde que le habéis visto. Yo le devuelvo el gesto rápido y empiezo como a prepararme y a dirigirme ya a donde me tenga que dirigir. Muy bien. Pues con eso, salvo que queréis hacer algo más antes de partir, ¿no? Yo comentaré que si nos vamos a enfrentar contra un Beholder, necesito alguna forma de poder alcanzarlo.
como comprenderéis, no vuelo. Bueno, yo tengo un hechizo para permitirte volar, así que... Eso me serviría. Aunque, hasta donde sé, los contempladores tienen algunos rayos mágicos antimagia que creo que lo anularían, pero creo que es la solución más rápida que te puedo ofrecer. Hazme una tirada de... A lo mejor lo he dicho yo sin saber eso, tienes razón. No, no, hazme una tirada de conocimiento arcano. No, no, sí que lo puedes saber, pero tírame. Vale. Porque... Pues, vale. Pues wow. Seguramente sí lo sepas, sí. Te corriges a ti mismo. Hay gente que piensa que es un conocimiento que los Beholders pueden acabar con la magia, todo el mundo sabe. Pero mucha gente piensa que es simplemente uno de los muchos rayos que tienen en sus ojos. Sin embargo, tú los has estudiado bien y sabes que los gays, los observadores, los contempladores, los visores y los besos de la muerte tienen un cono antimagia en su ojo principal, con el que acaban con la magia. Lo que hay dentro de ese cono también es inmune a sus rayos porque se destruye todo tipo de magia y suelen activarlo solamente cuando se enfrentan contra magos poderosos. Se ha hablado ya de muchos archimagos que han intentado acabar con estas criaturas que han sido incapaces de defenderse de sus fauces una vez han estado a suficiente rango. Pero no es un rayo, es un cono. Un cono, sí. Sí, sí, me sonaba que era como que era algo que estaba siempre activo o que podían eso activar, desactivar. Se lo digo, lo único que tendrías que tener cuidado es de no estar de frente, enfrente de él, ya que podría anular el hechizo. Así que intenta flanquearlo en la medida de lo posible. ¿Serviría de algo cegarlo con oscuridad? Creo que es un cono de magia originado en él. No es que anule la magia que vea, sino que es algo que nace de él. Yo entiendo que no. Pero bueno, cegar a una criatura tan grande, llena de ojos, no creo que sea mala idea. Ok. Partimos. Con eso, sí. El Kid Rack Boss os lleva hasta el puerto, donde podéis ver una extraña construcción. ¿Veis? Una nave. No es tan grande como el galeón de los Geek Yankee, ni como el galeón de los payasos espaciales, el cual veis que ya han desguazado toda la parte de las carpas, las atracciones y todos los elementos de circo, y le han puesto un nuevo mascarón, cambiando el del payaso, por el de un dragón, y lo han repintado completamente de negro, hasta que parece un galeón diferente, pero vosotros podéis notar la diferencia. Y... junto a este gran galeón hay otras naves, podéis ver naves con forma de pez volador, naves con forma de tritón y de carpa, naves con forma de calamar y naves de todo tipo, pero la que os llama la atención es una que tiene forma de avispa, una pequeña nave, más parecido a una fragata que a una nave de gran tamaño, como a las otras, que tiene esa forma curiosa, con forma de insecto. Veis que la nave flota en este gran lugar, y a ver que os lo ponga para ver si podéis verlo todo. View token artwork aquí, shoot players, decidme si lo podéis ver. Sí. ¿Vale? Veis esta nave con además una ballesta, solamente el único arma que parece tener, montada sobre la parte principal. Tiene una puerta en la derecha que lleva a lo que parecen ser unos camarotes y la parte superior, además de un asiento flotante en lo alto del camarote. Coloca la mano y dice: este es el Spelljammer que controla la nave. Es similar a lo que usaba para controlar el galeón. Si un mago o alguien que puede usar la magia se monta y se sintoniza con este, podrá controlar este Spelljammer. Hay otros que requieren que alguien lo cree, pero
Este está diseñado para que cualquiera pueda utilizarlo, por lo que no deben robároslo. Tenéis provisiones, pociones de curación, comida y todo lo que necesitéis. También es un regalo para vosotros. Se lo robamos a unos piratas vampiro espaciales. Muchísimas gracias. Magnífico. Lucien, ¿querías decir algo? Nada, que cuando dice que lo tiene que controlar alguien que sepa de magia, miro a Ariste como diciendo, vas a tener que llevar tú esto. Contaba con ello. En plan, Alistair ya contaba con ello cuando lo hizo. También las jóvenes de Tithlin. Y ves cómo se dirige y dice, han hecho una ropa. Y señala un armario y dice, dicen que es para el capitán. Sea lo que sea un capitán. Alistair, tú te puedes acercar al armario y dime, ¿qué ropas de capitán te han hecho? Literalmente es la gabardina de Fondonaga. Perfecto. Pues llevas esa gabardina abierta como si fuese una capa más que una gabardina y un sombrero pequeñito. ¿Es rollo tricornio o es rollo...? No es tanto como un sombrero, es más un sombrero con pluma. Ah, sí. En plan, más como... pirata. Un piratón real. Vale. Pues con eso, Alistair, tú te lo pones por encima y ahora eres el capitán de la nave. ¿Qué nombre queréis ponerle a vuestra nave? ¿Qué nombre le ponemos? La Yepeta. Vamos a coger una botella de vino para estrellarlo contra la Spelljammer una vez que le demos nombre, que será cuando volvamos, ya que no nos vamos a parar ahora a pensar nombres porque el tiempo apremia. Hay que pensar. Pues con eso, en vez de coger la botella, podéis moveros, podéis poneros. El Kid Rack Boss te enseña, simplemente te dice, siéntate aquí, concéntrate y piensa en que se mueva. Y te puede enseñar cómo subir, cómo bajar, girar, moverse, cómo activar las alas para que actúe tanto en la gravedad como en el mar astral, como en los planos salvajes. Y dice, tienes una autonomía de 5 días en tu tiempo, de aire puro. No, perdona. 5 días, no. Tienes. Tienes. Sí, 5 días. 5 días de aire puro antes de necesitar reciclarlo. Mucha suerte. Con eso, Vos baja después de enseñaros la cubierta, los camarotes, dónde está la comida y dónde están los armarios. Donde tenéis 4 pociones de curación para cada uno. Y tras eso, se baja y tú, Alistair, te sientas, piensas y empiezas a visualizar cómo te mueves y mientras imaginas cómo te mueves, la nave empieza a mover las alas y al poco abandonáis el puerto y os dirigís hacia lo desconocido. Y con esta nave abandonando el Crash King, en busca de 3 dragones rojos, lo vamos a dejar aquí por hoy. Muchas gracias a Sandra, a Víctor, a Luis, a Nacho y a Mario. Espero que lo hayáis pasado muy bien. Espero que lo hayáis disfrutado. Yes. Y nos veremos en la siguiente sesión de Puerta de Baldur, Ascenso al Mar Astral, ahora con naves espaciales. Nos despedimos, gente. Hasta luego. Chao.